3, 2, 1. El planeta se llama Tierra, pero si lo ves desde el espacio y cuantificas, está prácticamente un 70% del todo el planeta es agua. Todo. Más bien, el planeta debería llamarse algo así como agua antes que Tierra, en realidad. Lo que sí hay que tener en cuenta es que de los tres elementos más abundantes en el universo, dos de ellos son el hidrógeno y el oxígeno. Pero a pesar de que son los más abundantes del universo, el agua como tal no es tan abundante. Los astrónomos, por ejemplo, han buscado una infinidad de planetas y sí, en algunos hay agua, pero es una cantidad mínima si se la compara con los que verdaderamente no tienen agua. Entonces, es un fenómeno muy, muy interesante que parecería muy, muy sencillo en realidad, ¿no? O sea, algo que incluso hasta en laboratorio se podría hacer. Pero el solo hecho de que se hayan combinado estos elementos desde el principio del tiempo es una cosa maravillosa. Por ejemplo, no está claro en los medios científicos todavía de dónde vino el agua de la Tierra, por ejemplo. Una de estos elementos, o teorías, mejor dicho, hablan de que, por ejemplo, en la misma formación del planeta, en el núcleo, cerca del núcleo, obligó a que se fundan estos dos elementos, se combinen. Otra de las teorías es de que, por ejemplo, vinieron cometas, asteroides que chocaron contra la Tierra y trajeron el agua en forma de hielo. Hay muchos científicos también que piensan que a lo mejor fue un efecto combinado, parte que se formó en la Tierra, parte que vino de fuera. Entonces, esta molécula que es producto de aquella unión entre el hidrógeno y el oxígeno es esa base para nuestra vida, nuestra subsistencia, no todo lo que conocemos. El siglo XX marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Hicieron falta más de 300.000 años de evolución para ver la Tierra, nuestro hogar, como un gran oasis de vida en medio del espacio. Nuestra historia comienza en la cordillera más larga del mundo, los Andes. Los Andes es un territorio que en casi 3 millones de kilómetros cuadrados alberga una gran diversidad, que hace de este lugar un territorio de grandes contrastes, en el que la abundancia y la escasez se suceden a lo largo de la cordillera. En su parte meridional, es la zona donde se hallan las montañas más altas del continente, formando la frontera natural entre Argentina y Chile. En la zona central, el altiplano es el protagonista, una extensa planicie que ronda los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Es compartida por Bolivia, Chile, Perú y Argentina. Entre Perú y Ecuador, la cordillera se estrecha hasta Colombia, donde se vuelve a ensanchar y se divide en tres ramas. Una de ellas cruza Venezuela, donde se vuelven a enterrar cerca del Caribe. Los Andes realmente se remontan hace 120 millones de años como una protocordillera. Realmente la evolución de los Andes en nuestro Ecuador es diferente un poco a los otros países. Cada país tiene su propio contexto. En el Ecuador, los Andes se dividen en dos brazos bien definidos, ¿no? El occidental y el oriental.
Resulta que estas dos cordilleras aquí en el Ecuador, la una la atraviesa de norte a sur todo el Ecuador, siendo nuestra vértebra de andina, ¿no? Que es la cordillera oriental. Sin embargo, la cordillera occidental no es así. Ella llega solamente hasta los 2 grados 60 aproximadamente en el Ecuador. Es decir, que al sur del Ecuador no asoma la cordillera occidental. Bueno, estos realmente son estructuras tectónicas, ¿sí? Que se pueden explicar desde ese punto de vista por qué los Andes tienen esta diversidad a lo largo de todo su recorrido. Al norte, nosotros tenemos un vulcanismo reciente. Entonces, está prácticamente aportando materiales piroclásticos recientes a toda la corteza o a la superficie de la corteza terrestre, ¿no? Y al sur tenemos un vulcanismo antiguo. Entonces, ahí ya se genera una divergencia o una diferencia en la mineralogía de los diferentes tipos de rocas, o desde el aspecto litológico, se lo podría llamar, que da lugar quizás a diferentes tipos, nuevamente, de suelos desde el punto de vista edafológico y la vegetación, por supuesto, que se genera dependiendo del tipo de suelo. El relieve, por ejemplo, condiciona también los diferentes pisos altitudinales. Entonces, es bien conocido por nosotros de que acá al sur, por ejemplo, tenemos alturas, digamos, que están de 2.800 a 3.300 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Y para el norte, tranquilamente, pasan de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esto ya te genera una diferencia, ¿sí? Desde el punto de vista climático. Por ejemplo, asociando el clima también a estos tipos de páramos, pues habrá una diferencia nuevamente en los tipos de suelos y en el aspecto de vegetación. Teniendo esas temperaturas tan bajitas, la actividad biológica en general de los páramos es lenta, es aletargada, es un proceso largo, de largo plazo. Entonces decíamos, los protopáramos que se formaron quizá hasta hace 11 millones de años, mientras iba elevándose los Andes. Los Andes se empiezan a elevar primero en Venezuela y luego van elevándose hacia Colombia y Ecuador, hasta esta famosa depresión que decimos en donde se elevaron menos, ¿no? Entonces en estos protopáramos constituidos igual por vegetación bajita, vegetación herbácea, líquenes, estos musgos, estas plantas que a veces asociadas a otros organismos, muy, muy comúnmente, asociadas a otros organismos, empiezan a degradar esa roca madre, esos granitos que conforman las rocas plutónicas de cuando recién se forma la cordillera y pues a lo mejor emergieron incluso volcanes, cuando ya cesa esa actividad volcánica, es todo un proceso de, como digo, miles, cientos de miles, millones de años, de esa actividad metabólica que va despacio en las raíces adheridas a esa roca, que van mineralizando con ayuda de enzimas esa roca. La muerte de esas plantas va generando, y la degradación de ese limo, que van extrayendo minerales, lo constituyen en sus cuerpos, mueren esas plantas y se empieza a formar un primer, vamos a decir también, protosuelo, ¿no? Este suelo que ya empieza a tener materia orgánica mezclada. Pero, de nuevo, eso es un proceso tan lento, tan lento, tan lento, que uno incluso ahora puede ir a la era actual. Puedes ver esos afloramientos rocosos, muchos de ellos todavía enteritos de cómo estaban hace 11 millones de años. Dentro de la geología hay una ley que dice que lo que fue, eso va a ser. ¿Sí? Entonces, lo que algún día el planeta construyó con sus reglas, con sus situaciones, eso sigue evolucionando, pero siempre sigue como base lo mismo, ¿no? Y de ahí, él siempre sigue construyendo y destruyendo.